eso, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Museo de la Ciudad. Zoológico Municipal. Pequeño canguro de Australia. Pintura fresca. Muy bien, amiguito. Entra lo que será desde hoy tu casa. Museo de la Ciudad. Grupo Australiano. Ay, papacito, no te imaginas lo emocionado que estoy por acompañarte a tu nuevo trabajo. Sobre todo sin haber conocido nunca un ratón. ¿Por qué nunca me has querido enseñar la técnica de cazarlos? Tú sabes que tu pequeño hijito te quiere con adoración, padre. Y cuando un padre tiene la seguridad de que su hijito lo quiere... Oh, ya cállate la boca, ¿quieres hijo? Pero, padre, es que... Shh, calla, un ratón. Ahora fíjate bien, hijito. Verás a un verdadero experto trabajando. ¡Oh, papito, estoy tan excitado! ¿Para qué? Porque esa ínfima cosa es un ratón. Por eso. ¿Un ratón? Pero, padre, tú siempre me has dicho que un ratón es un monstruo grandotote. No importa lo que yo te haya dicho. Bien, sabes, hijito, los ratones son de varios tamaños. Los pequeñitos, como los que hay aquí, y ratones gigantes de tamaño familiar, como los que cazaba. ¿De veras? ¿Como aquel que ya? ¿Aquel es el tamaño de los que tú cazabas, papi? Ah, sí, es cierto, hijo. Ese es un ratón gigante. Y no me sorprendería que ese fuera de los que yo casé una vez, ¿eh? Ah, debiste haber visto a tu padre en acción. Primero los perseguía hasta que los acorralaba. Luego los despedazaba. Por las pulgas de un circo está vivo. ¡Dejar que un ratón te plague! ¿Ah, sí? Pues te aseguro que no volverá a repetir su hazaña. Te lo juro. Ahora fíjate bien cómo le voy a dar una tunda de azotes. ¿Y ahora qué significa eso? Es que al ver que a mi valiente papá frito le había pegado un ratón, me da vergüenza mostrar mi cara en público. Va, déjate de cosas. Lo que sucede es que allí no había suficiente espacio. Tengo que hacerlo salir de su escondite. Aquí hay lugar para conectarle mi antiguo 1-2. Ya lo tengo. Lo haré salir con humo. Escucha, hijo. La división armada de los gatos está a punto de atacar al enemigo. ¡Ah, un tanque! ¿Dónde está, padre? ¿Dónde está ese ratón traidor? ¿Sabes, hijo? Ni siquiera pude verlo. Yo creo que se ha escapado. Papi, ¿qué le pasó a tus piernas? ¡Miau! ¡Lo tengo aquí adentro! ¡Papi! ¡Descuida, padre! ¡Te salvaré! ¡Ningún león se va a comer a mi puerpi lindo! ¡Ay! ¡Hijo!
hijito lindo. ¡Ah! ¡Hijito! Ya voy, padre. Traeré un arma para liquidar a la bestia. Aguarda, padre. No dejes que te trague. ¡Ay, papacito! Te he salvado de ese veloz leonzote. Ah, sí, señor. Tú me salvaste, pero vamos a tratar de que no vuelva a suceder. ¡Allá va, padre! ¡Allá va el ratón! ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo, papá! ¡Listo, papi! ¡Lo atrapaste! ¡Lo atrapaste, papi! ¿Dónde lo tienes, papi? Esto contesta tu pregunta, hijito. Me tengo arrinconado, ratón brincacharcos. ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás, papacito? ¡Papi! ¡Oh, papacito! Ahora ya puede ser mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Eso es todo, amigos.